Maestro de ceremonias, el señor Miguel Ángel Briseño, ha no solamente dado la bienvenida a quienes desde distintos lugares vienen, además de muchas disciplinas o actividades de medios de comunicación, aficionados, invitados especiales, pero que hoy con el escenario va a ser de los protagonistas, del equipo, de la gente que está en la cancha y de la gente que va a trabajar en este torneo para que Cruz Azul tenga éxito. Y vamos a comenzar con esta presentación con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico de Cruz Azul, encabezado por el director técnico Francisco Gémez. Les pido un aplauso, por favor, Paco. Adelante, bienvenido. Auxiliar técnico Juan Luna, adelante profesor. Auxiliar técnico también Joaquín, que fue jugador de Cruz Azul, que fue campeón con Cruz Azul. Le damos una gran bienvenida también a nuestro preparador físico, Julio Muñoz. Bienvenido, Julio. Al entrenador de Corderos, Jorge Ramírez. Al doctor del primer equipo, Ernesto Prado, una labor muy importante en todos los equipos de fútbol, doctor, bienvenido. Al kinesiólogo, Daniel Figueroa. En la recuperación de jugadores, también muy importantísimo. Fisioterapeuta Ernesto Rubio. Adelante, Ernesto, ya con muchos años en el club. Los masajistas también. Vaya que los jugadores necesitan a los masajistas. Jaime Ramírez, Luciano Omar y el Gato Silva, la tercera equipación de Cruz Azul en esta ocasión, en negro, un color que le encanta a nuestros aficionados. El número 3, Enzo Rocco, defensor central, chileno también seleccionado con la equipación visitante tradicional. Con el número 6, ¿en qué poco tiempo se ha hecho el cariño de la afición? Julián Velázquez. Adelante, Julián, defensor central también. Con el número 4, hace una década ya de haber debutado con Cruz Azul, un símbolo del equipo, Julio César, el Cata Domínguez. Adelante, Cata. Con el uniforme de local, el tradicional, además ahora con un cambio en la tonalidad que me parece se ve sensacional. Y tiene este uniforme una tecnología Cool Switch, exclusivo recubrimiento del interior que atrapa el calor y lo elimina, produciendo sensación de enfriamiento sobre la piel. Es muy importante, ya lo saben, esto para todos los jugadores. Seguimos con la plantilla profesional número 15. Regreso a la máquina cementera, Gerardo Flores. Adelante, Jerry. También le damos la bienvenida con el número 8, mediocampista argentino, Gabriel Peñalba, en su segundo torneo como cementero. El uniforme tiene tela King Gear, súper ligera, que proporciona una cubierta superior sin añadir peso. También, ya lo saben, las ventajas hay que aprovecharlas en cualquier forma. Con el número 13, el goleador del torneo pasado de Cruz Azul, Ángel Mena. Un aplauso, por favor, para él. Con el número 22, una historia de vida impresionante, Rafael Vaca, mediocampista, todoterreno. A continuación, un hombre que ya tiene una gran trayectoria en el fútbol mexicano, ya vistió la camiseta de la selección nacional, Adrián Aldrete, con el número 16, lateral izquierdo.
este es el equipo de Cruz Azul para el torneo Apertura 2017. Les pido por favor que le brinden un aplauso en la presentación oficial de este uniforme de cara al torneo que viene y que comienza ya en unos cuantos días. Ahí está la foto oficial, jugadores y cuerpo técnico, y les pido por favor que se den media vuelta para que tomen la foto también de espaldas para ver todo el uniforme, la perspectiva. Gracias, muchas gracias a los jugadores de Cruz Azul. Muchas gracias. Y ahora le quiero pedir, por favor,